Hola, Roimeli, ¿cómo estás? Hola Jimmy, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, Cuéntame. gracias. Bueno, Me alegro bienvenida, mucho. bienvenida a esta plataforma que no es más que un espacio donde hay un reencuentro y también para nosotros conocernos en esta oportunidad y que también el público sepa de todo lo que en este momento está haciendo Roimeli Sabrego. Entonces, para toda esa audiencia y toda esa plataforma digital, ¿quién es Roimelis Abrego? Hola, hola. Bueno, Roimelis Abreu no es más que un ser humano imperfecto, capaz de errar, igual que todas aquellas personas, naturalita, 100% sencilla, chamariatra 100%, chamarrepera 100%, y bueno, amante de la llanura completamente, Jimmy. Eso Ese quiere es Roimelis decir Abreu. que tú naciste y estás criada dentro del ambiente del campo, de la llanura. Explícanos esa parte. Vamos a conocernos Bueno, desde les niño. voy a hablar acerca de lo que ha sido Roimelis Abreu, mi nacimiento. Roimelis Abreu nace el 20 de mayo del año 1992 en la sala del Hospital Luis Alberto Rojas. Allí, luego, mis primeros pininos fueron en las casas de mis abuelitos, en la calle Anzoátegui, allá con mi desaparecido abuelo Julián Abreu, mi abuela Rosa Mendoza, que son mis abuelos paternos. Y también crecí bajo el amor de mis queridos abuelos maternos, mi abuela Carmen Bizcoché, mi abuelo Ramón García. Mis padres son, bueno, las personas más amorosas que puedo nombrar en este momento, ellos, con ese corazón dadivoso, con esa ganas de levantarme con el sudor de su frente. Cuando me hablas acerca de la llanura, me transporto, llego allá hasta la finca donde me crié, donde me formé en el ámbito del llano, lo que llamamos cariñosamente como lo es el fundo del Tigrero, esa reliquia tan grande que nos dejó nuestro padre Julián Abreu, a esa familia, a esta dinastía tan preciosa, la cual estoy orgullosa de representar o pertenecer, la familia Abreu. Allá fue donde conocí más eso de la música, me empezó a gustar cuando ya inicié mis pasos allá en esa finca, pues, en ese fondo tan maravilloso. Pero dices que desde pequeña siempre estuviste en la finca, siempre estuviste, no digamos internada, pero sí metida en ese espacio que te gustaba porque era el de tus abuelos, de tus padres, de lo que tanto te Correcto. gustaba. Sí, Los claro, Abreu porque tienen, y sabes. los Abreu tienen esa característica de que son personas del campo. Agricultores 100%, agricultores, trabajadores del llano, lo hacen con mucho amor, de verdad que el mejor ejemplo lo tengo de mi padre, de Rómulo Abreu, de mis tíos, de ese abuelo que me formó y me enseñó a ganarme la vida de la manera más honrada, de la manera más perfecta que es esta, pues la honra. Y de verdad que me siento completamente feliz, feliz y feliz, Jimmy, de pertenecer a esta hermosa dinastía como lo es la familia Abreu. Ahora, una jovencita que está acostumbrada y acepta, porque fíjate que hay muchos casos de familias donde siempre hay personas que no, que se desmarcan de sus orígenes. Sin embargo, tú, con la forma en la que lo dices, es el orgullo que tú sientes. Pero entonces ahí comienza también esa inspiración en ti a sentir que eso se puede convertir en música. ¿En qué momento comienzas a sentir esa necesidad de empezarle a cantar al llano? Me imagino, primeramente. Bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba pequeña tenía aproximadamente como 4 años, son anécdotas que me cuenta mi madre Doris García. Ella me cuenta que yo agarraba un libro, tomaba un libro en mis manos y empezaba a cantar los chini chinitos, estaban bailando el coro corito tambores, pero yo no sabía leer. Y entonces la gente o sea, tomaba emoción, oye, esa niña ya sabe leer. Y de verdad que no sabía, sino como mi mamá me la cantaba. Yo empecé a cantar. Desde ese momento mi mamá se dio cuenta de que ya yo tenía un oído musical y
es cuando inicio a la edad de 6 años en la Casa de la Cultura Mercedes Pérez Freire, con la gran profesora Marta Aguilarte. Pertenezco, desde ese momento entro, ya vi que no era el baile lo que me gustaba, sino la música, y empiezo a pertenecer al grupo Tamares, que en ese tiempo lo trabajamos con nuestro gran padre, al cual que lo quiero muchísimo, a mi papá Chepeli, conocido así, pero sabemos que se llama José Félix Julio. Un gran músico, un gran maestro que ha educado no solamente a la Turpialita del Llano, sino a una serie de jóvenes, de niños que los ha formado en la música afrovenezolana. Es allí cuando empiezo a notar que lo mío era la música. Cuando me llevan al campo, tenía la edad de 9 años, 8, 9 años, sí, que recuerde, empecé a cantar un tema que se llama El Vuelo, de Reinaldo Arias. Ese fue el primer tema que yo escuché. Me eduqué con Reinaldo Arias en mi casa, en la casa de mis abuelos, donde me crié. Me eduqué allí porque tengo un tío que, bueno, le encanta, es fanático, su ídolo es él, pues Reinaldo Arias. Él se llama José Gregorio, lo conocemos como Goyo, todo. Y él ponía a sonar esas músicas y esos discos de que él tenía, pues la colección de Reinaldo Arias, esos 40 éxitos maravillosos, y así empecé a conocer ese tema. Empecé a cantarlo en la orquesta de un palo allá en una cerca en el campo. Allí me monté y empecé a cantar aquella garza blanca que vuela y se va en el horizonte. Y fue allí donde empieza ese amor por la música, que yo quiero unas botas, que yo quiero una camisa de cuadro, que yo quiero un sombrero, papá. Mi papá amaba a esta mujer, Rumi Olivo, una gran exponente de la música venezolana. Desde allí, Roymelis Abreu, la Turpialita del Llano, también empezó a amar a esta mujer, cómo interpretaba los temas, cómo le cantaba al llano, cómo le cantaba el amor, le cantaba la vida, le cantaba al feminismo, o sea, lo que ella era, su estirpe, y allí empecé a adoptar un poquito de ella, y así me fui formando. Pero llegó un momento, donde ya no eres la muchacha que estaba académicamente preparándose en Tamares, sino que pasaste, ya sentías de que tu género, sabías que te gustaba la música, sabías que podías cantar, pero entonces es cuando tú decides, bueno, yo voy a cantar música llanera porque es con lo que me identifico. Pero en algún momento tú pensaste de que tú te ibas a convertir en un ave, como un turpial, y que te ibas a hacer la turpialita. ¿Por qué? ¿En qué momento tú dices, bueno, yo ahora soy cantante y yo me voy a llamar así? Cuéntanos esa parte. Bueno, en el año aproximadamente 2003, canté en un festival, el primer festival que la Turpialita del Llano ganó, Borrecio Infantil. Eran los juegos vecinales. Puerto Colón, mi sector acá, Puerto Colón, Inavi, se hizo un concurso donde era renglón recio, infantil, juvenil y adulto, categoría de adulto. Roymelis Abreu fue representando a su sector, todavía no tenía el seudónimo que hoy me caracteriza como la Turpialita del Llano, sino que simplemente era Roymelis Abreu, aquella niña dulce que desde ese momento le tomó amor a un arpa, un cuatro y a unas maracas. Me identificaba, era ese sentimiento tan especial que sentía al escuchar las cuerdas de un arpa. Me presento en ese festival, dan los resultados del festival y mi mayor sorpresa es que llaman como ganadora del primer lugar en el renglón recio. Todo bien, chévere, el orgullo más grande de mi abuelo,
cuando yo llegué con ese trofeo a mi casa, con esas fotos, como todavía conservo lo que es el diario la página de ese periódico en el cual yo salí. Cuando llega el año 2004-2005, aproximadamente mi abuelo decae en una cama con la enfermedad mortal, lo que es el cáncer. Cuando él se ve tan grave, él me decía que él me veía volar. Él me veía volar como un águila, como una gaviota, como un ave. Y yo le decía que, ¿cómo era eso? Pues, yo quiero que tú estudies, me dijo, yo quiero, hija, que tú estudies, que te prepares, que leas, que te proyectes. Y yo lo veía de qué manera. Yo le decía, bueno, papá, sé que te vas a sentir orgullosa de mí algún día. No me dio tiempo poder mostrarle ese agradecimiento o llevarle ese regalo ante sus ojos. Y bueno, tuvo que partir al lado de Diosito, tuvo que irse con él. Fue un golpe súper duro, muy fuerte para la Turquelita del Llano, ya que fue el que me crió. Y desde ese momento en que él muere, el siguiente, él murió en diciembre del 2005, 21 de diciembre del 2005. Y el 21 de enero del año 2006 fue mi primera presentación en una visita de la Virgen a mi sector. Es allí donde inicia mi carrera. Es allí donde la Turquelita del Llano empieza a cantar, bueno, chéverísimo, con un arco, cuatro unas maracas, sin necesidad de que el maestro me dijera, es aquí donde vas a entrar o es allá. No. Estuve siempre, me gustó oír, escuchar, meterme en la música, saber dónde iba a entrar, qué era lo que iba a hacer. No adopté show de nadie. Mi show siempre ha sido porque yo lo he caracterizado así, porque soy de las personas que piensan que simplemente hay que ser uno. Pero el hecho de ser mujer en una familia de hombres, porque los Abreu, la mayoría son caballeros, de tus tíos, de toda esta familia, o sea, por ese lado. Pero entrar, ser una dama y entrar a una propuesta como fue la de la Virgen en su visita y presentarte, hubo miedo, hubo temor, me dices que te sentías segura. Pero siempre hay un riesgo, siempre había un momento de decir, bueno, o es hoy o es nunca. Entonces, y el otro dato era de que eras una niña, eras una mujer, y que entre el género llanero siempre la mujer es vista de alguna u otra manera de un lado, porque siempre habíamos visto el hombre cantando música llanera. Pero ok, tenemos antecedentes, y ya estaba, a pesar de que era tu show, como tú estás mencionando. Pero entonces, ese primer encuentro con un público, ¿cómo fue para la Turquelita? Y si ya habías adoptado el... Bueno, hubo temor. El temor siempre va a estar el temor. En un artista siempre va a estar el temor. ¿Por qué? Porque un artista lo que espera es la aceptación de su público. ¿Y cómo sabe un artista que el público lo ha aceptado? A través de los aplausos, de los gritos, del huesgua, de eso, pues. Yo me sentí con mucho temor cuando subí, recuerdo que cuando subí las escaleras y a la tarima, yo dije, wow, que vi tantas personas. Sí, sentí mucho temor, pero también sabía que podía dar lo mejor de mí, aun cuando era una muchachita. Tenía apenas 11 años. Niña. 11 años cuando murió papá. Y de verdad que fue maravilloso. Fue mi primera presentación, pero me atrevo a decir que a pesar de que hubo temor, me sentí completamente de la mano de Dios. Siempre, siempre, siempre de la mano de mi Supremo.
La Turpialita del Llano empieza a sonar en el año 2008, cuando voy a una presentación en el Club de Leones de Cantaura. Saben que antes se hacían muchos de estos eventos acá y de música llanera, y había una serie de cantantes acá en la localidad. Estaba la Yucarí del Llano para ese tiempo, que era una exponente de la música venezolana también, de acá de nuestra localidad. Y cuando llego a la presentación, están una serie de personas como empresarios con Miguel Ángel Zapata. Ese día fui vestida, pantalón negro, camisa amarilla y mi sombrero negro. Cuando llego a la presentación, cuando estoy cantando, Miguel Ángel Zapata, como él es también un poco cómico, el gigante de la animación, al cual le tengo mucho respeto y le mando muchos saludos en este momento, Miguel Ángel Zapata dijo: "¿Tú tienes nombre artístico?". Yo le dije: "No, no tengo nombre artístico". Y me dice: "Bueno, tú de ahora en adelante quedas bautizada con el nombre de la Turpialita del Llano, de Venezuela y del mundo". Así me dijo. Y a mí me gustó tanto porque me llevó y me transportó a ese momento en que mi papá me dijo: "Yo te veo volar como un ave". Y maravilloso, yo dije: "No, esto es maravilloso, me queda perfecto este nombre, ¿cómo no?". Y de allí empecé a escalar y escalar y escalar, y de la Turpialita del Llano así se quedó, desde el más chiquito hasta el más grande me llamo la Turpialita del Llano. Es decir, la Turpialita, la Turpialita, la Turpialita, y aquí me encanta. ¿Cuándo comienzas? ¿Cuando ya sientes que por lo menos él te reconoce las personas que dominan el medio artístico de ese género, del género llanero, que ya te comienzas a conocer? Porque digamos de que independientemente de lo que ellos porten, hay una competencia, siempre va a haber grandes exponentes del género, tanto en el baile como en la interpretación. ¿Siempre te has caracterizado es por interpretar? ¿Has escrito? ¿Te llegó en algún momento la intención de componer? ¿Has tenido esa inspiración en algún momento, o siempre te has anclado al tema de la interpretación? Bueno, Jimmy, Roymel Abreu inicia interpretando temas de Rumi Olivo, Scarlett Linares. Me gustaba mucho el estirpe, el temple de Scarlett Linares, de Rumi Olivo. Inicio interpretando temas de ella, temas de Elisa Guerrero, la desaparecida Elisa Guerrero. Me gustaba mucho cantar temas de hombre porque siempre quise tener ese sentido de autenticidad, no repetir y repetir y repetir lo mismo que mis otras colegas hicieran. Yo de verdad que me empiezo a componer mi primer tema con Carlos Marcano, también un cantante de música venezolana que él ahorita está entregado a los pies de Cristo y está cantando para él. Inicio con él a componer un tema que se llama, le coloqué como nombre, por nombre, Recordando a mi Gabá. Es un tema que le escribo a mi abuelo. Una vez que él muere, yo lo escribo bajo la supervisión de este gran compositor, que tiene una pluma de oro maravillosa, él también. Entonces es allí donde yo empiezo a descubrir el talento que tengo, no solamente como intérprete, sino de compositor. Y así fui dándole y dándole y dándole, haciendo temas, hasta ahora ahí solamente tengo dos temas grabados, uno de mi autoría, otro de otra intérprete que bajo su permisología me dio la oportunidad de grabar este tema. Tenía 18 años cuando grabé ese tema. Ahorita hay mucho más madurez de voz y hay que regrabarlo. Pues, claro, pero sí, soy compositora, me tomo esta responsabilidad, lo digo con mucha humildad, con mucho compromiso, de que Roymelis Abreu es compositora, la Turpialita del Llano es compositora. Fíjate que llega un momento, vamos a decirte Turpialita,
porque entonces si digo Remelis siento que estoy hablando con otra persona, estoy hablando con la turquelita. Fíjate que el artista, tú acabas de decir algo bien, bien que me llama mucho la atención, y es el hecho de que el aplauso es el que determina el éxito personal. En ese momento es muy personal porque los públicos son muy exigentes, pero una vez que tú cantas en el Club de Leones, que haces tu presentación, hace el amigo Miguel Zapata, ese descubrimiento de ese canal, vinieron muchos eventos más. ¿Cuál fue el evento donde tú dices, bueno, ya no, ya ahora sí soy la Turquielita definitivamente porque conquisté este público? Es cuando la gente aplaude y corea la canción y hace de todo y te demuestra y tú te vas de allí y se quieren tomar fotos contigo y todo ese cuento. Esos momentos para el artista es muy importante porque es cuando conquista el medio. Es cuando realmente uno se siente satisfecho. ¿Ocurrió? ¿Te ha ocurrido? ¿Cómo fue? Porque en esa historia también es importante que nosotros lo conozcamos. Bueno, son tantos los eventos que ya no, he perdido la cuenta, de verdad. Pero te voy a decir una cosa. Donde sentí la mayor empatía fue acá en Cantaura. Me llamaron para cantar en un cumpleaños de Cantaura. Fue para mí, oye, tan gratificante. Me sentí feliz. Pero feliz me sentí, Jimmy, te voy a ser sincera, cuando yo empecé a interpretar esas canciones, ese tema preciosísimo que es de la producción discográfica que ahora estamos trabajando en ella. Más adelante estaremos hablando de ello. Una vez que bajé de ese escenario, la gente me cayó como hormiga al azúcar. Querían fotos, querían que les cantara a capela, niños pidiendo fotos con la Turquielita del Llano, quiero una foto con la Turquielita, quiero cantar como la Turquielita, mamá, quiero cantar como ella. Aparte de que es una cantante muy bonita, decían las niñas, yo quiero, mamá, cantar como ella. En ese momento me sentí, ¿saben? La grandeza que siente uno, no aquí, sino aquí, en el corazón. En el corazón, porque para mí no hay nada más importante que los niños. Los niños son esa luz en la vida del adulto, pues, del ser humano. Ellos te transmiten esa energía positiva, ese carisma que tienen, el amor que sienten al momento, y es maravilloso, pues yo lo sentí. Fue aquí en mi pueblo donde la Turquielita del Llano, en esta feria, en esta fiesta del cumpleaños de Cantaura, donde dije, aquí es aquí donde está iniciando mi carrera. Y siempre me propuse y dije, Dios, si a mí la fama me va a quitar la humildad, no la quiero. Claro. Lo dije. Pero sí me di cuenta de que mi Dios dijo, no, tú sí puedes, puedes con esto, puedes mantener la humildad. Y soy de las que ayuda a las personas, Jimmy, aquí está mi mano amiga y siempre lo he dicho para ayudar. No me llevo todos los méritos yo, sino todo mi equipo de trabajo. Y el que me conoce sabe que es así. ¿Saben que aparte de ser cantante, soy abogado? Pero antes no, si aquí tenemos una mujer que también es profesional, no sabía. No, chica, amiga. Bueno, se me había pasado por alto eso que estábamos hablando y me emociono tanto, imagínate. Sí, abogado, gracias a Dios, egresada de la Universidad Gran Magistral de Ayacucho. Pero bueno, antes que eso, soy ser humano y bueno, todos los días peco y todos los días puedo cometer errores y de la mano de mi Dios siempre, siempre, siempre. ¿Es tan así el amor que tú puedes sentir que por este tema artístico y ahora que me sorprendes con esta de que también lograste obtener tu título de abogado, que eso también habla muy bien de ti? Entonces,
hay algo que muchas veces en el medio artístico sufrimos, y es cuando tenemos tantas limitaciones, los recursos, las presentaciones. O sea, llega el momento donde tú dices, bueno, pero si ya yo interpreto, yo canto, o sea, puedo vivir de mi profesión como abogado, de lo que me gradué, pero yo quiero, ¿puede un artista del género musical que tú dominas vivir de eso? ¿Estamos preparados? Ya la gente te respeta, eso es importantísimo, y te acepta y te reconoce. Pero entonces está esa parte, esa otra cara de la moneda, que es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿vale o no la pena estar dentro de esto? Más allá de que mi corazón lo tengo dispuesto a dejarlo en el escenario. ¿Cómo manejaste esa parte? Oye, ha dicho algo ahorita que es clave en esto, Jimmy. Es la proyección de esta carrera. No es fácil para ningún artista. No es fácil levantarse, trabajar. Esto se logra con trabajo. Esto se logra con trabajo, con perseverancia, con dedicación. Lo que hoy yo estoy recogiendo, porque yo no he venido trabajando 17 años de carrera, 17 años en la música, conociendo los instrumentos, conociendo de la pasión de este mundo maravilloso. Pero es que no todo lo que brilla es oro, y sabemos que es así. Nosotros pasamos por una serie, en este caso la cultura italiana ha pasado por una serie de tropiezos, de procesos, que, oye, si yo me pongo a contarte, imagínate, vamos a llorar los dos. Muchos aquí. Capítulos. Correcto. Fueron tantos los momentos en los cuales yo participé, canté, me presenté esperando patrocinantes, esperando cazatalentos. No llegaron al momento, era el tiempo de ellos. Una vez que la Turpialita del Llano decide, bueno, fue algo que me llamó mucho la atención con esta fundación que está sonando mucho aquí en nuestro, a nivel nacional e internacional, es la parte de Chamaría Peros en el Mundo, que es administrado por este chico Osvaldo Guacari. Cuando entro a ese grupo, me agregan a dicho grupo, yo me presento cantando. Aquí está la Turpialita, allí usted sabe, ¿no? Cantando con un verso. Una vez que ellos escuchan eso, me hacen la propuesta, Osvaldo Guacari me hace la propuesta de que si yo puedo hacer un tema que represente a Chamaría Peros en el mundo. Yo lo vi como un reto al principio y decía, oye, porque todo lo que él me pedía, o sea, yo ahí tratando de armar esos rompecabezas y colocando, y decía, oye, rompiendo los paradigmas, rescatando los valores, e impulsar a las personas, desechar la pobreza del hogar Chamaría Peros. Y allí con las ideas que venían a mi mente fui armando este tema. Lo estructuré, lo monté y lo ejecuté. Con mucha fe. Cuando yo hago esto, lo hago a capela, le paso el audio a Osvaldo Guacari y él me dice, oye, esto quedó perfecto. Esto quedó perfecto, pero yo quiero que me nombres a la gente de aquí de Cantabria y me nombres a la gente que está fuera en el extranjero. Ok, perfecto, vamos a hacerlo. Sentí mucho temor, sentí miedo y a la vez estaba como... Tenía como esa cierta desconfianza, no que no confiara en mi talento, sino como ya había atravesado tantas cosas, yo decía, oye, volver a colocar, bueno, voy a confiar en ti, padre, en ti porque tú eres el padre, más nada. Yo no voy a confiar en el hombre, yo no voy a confiar en el otro, yo voy a confiar en ti. Si es tu voluntad de que este tema se dé, que este tema se grabe, que este tema se proyecte, puedo decir hasta ahorita que todos los procesos que yo pasé hasta hoy, Jimmy Marcán, Chamaría Peros en el Mundo ha sido un gran apoyo para el impulso de mi carrera profesional, mi carrera artística. También, si no hubiese sido por ese tema,
creo que Jimmy Marcano no se hubiese interesado en el talento de la Turquelita del Llano para participar en este proyecto maravilloso que también estás manejando, que estás conduciendo. Y esas son puertas que se abren, puertas que se abren. Y bueno, aquí estamos, sí, contando que... también con Jimmy Marcano, contando con Chamaria Peros en el mundo y bueno, con las personas que se van a seguir sumando. Es que una de las grandes carencias que nosotros tenemos es quizás el que no tenemos quien nos impulse las carreras, pero estamos, yo siempre he partido, Jimmy Marcano siempre ha partido de que hay que darle tribuna, hay que darle espacio, hay que tenerle a la confianza, ¿verdad?, a los talentos que son nobles. Entonces, no es que yo desapruebe o no me sienta bien con los que ya son famosos, al contrario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me gusta mucho el semillero, me gusta mucho ver nacer, me gusta la génesis, me gusta verlos evolucionar. Y una de las cosas por las cuales tengo tantos años en esto ha sido precisamente porque es una satisfacción el hecho de escucharlos a ustedes hablar. De sus historias, de sus penurias, de sus tristezas, de sus alegrías, a través de lo que les gusta hacer, que es y desenvolver su mismo. Entonces, hablamos de que se me en el mundo te da una nueva ventana, y es cuando yo también, y si me sumo también a escuchar. Entonces a mí me dice, mira Jimmy, pero escucha a esta muchacha. Entonces yo, porque yo nunca he sido, en el aspecto del género llanero, nunca he sido tan, me ha atrapado. Sí, es porque es un mundo muy complejo también, eso también tiene sus características. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, no, sí, se escucha muy bien, y después cuando se produce el tema. Entonces, yo veo una muchacha que es bonita. Veo una muchacha que también tiene la madera, porque ya la estoy escuchando. Se presenta esta propuesta, que desde ahorita yo te agradezco mucho la colaboración que has tenido con el tema, porque estamos en una situación que lo amerita, porque precisamente es el mundo artístico y son muchos los cantantes, intérpretes, autores que están pasándola muy duro porque no hay presentaciones, porque no hay ahorita los sitios nocturnos que han cerrado, y estamos hablando en el mundo entero. Entonces, estas son ventanas para nosotros no desaparecer, para nosotros estar siempre presentes dentro de lo que nos gusta hacer. Pero entonces la Turpialita decide que va al ruedo nuevamente. Me voy al ruedo, o sea, yo necesito aparecer. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que tiene la Turpialita? ¿Qué quieres tú que suceda? ¿Y cómo tú quieres que suceda las cosas? ¿Cuál es esa Venezuela que tú quieres que nuevamente se te abran las puertas? Yo quiero una Venezuela libre, una Venezuela feliz, donde siga proyectándose la hermandad, el amor al prójimo. Hemos perdido muchos valores, se han perdido muchos valores en este tiempo, pero de verdad, en lo personal, te lo digo, Jenny, la Turquelita del Llano lo que quiere es darse a conocer. Dejar plasmado que sí se puede, que no hay que dejar de luchar por nuestros sueños. Eso es lo que quiere la Turquelita. En este momento tenemos muchos proyectos. Ya nos fuimos, ya estuvimos en la pauta de la grabación del proyecto que conduce Jimmy Marcano. Gracias. Ya culminamos con la grabación del tema de Chamaria Peros en el mundo, video que va a ser promocionado a partir de la semana del 20 también. Y estoy trabajando en mi producción discográfica, proyectos venideros que no estoy autorizada para mencionarlos todavía, pero sí vienen muchas cosas hermosas. Quiero trabajar con los niños. Quiero trabajar con los nuevos talentos de acá, del patio de mi casa. Quiero trabajar, quiero proyectarlo, quiero darle esa mano o ese empujón, el impulso que conmigo nadie tuvo hasta ahora.
porque gracias a Dios aparecieron esas personas, esos ángeles en mi vida. Pero eso quiero impulsar los nuevos talentos. La Coctelita del Diablo va a trabajar, la fundación de la Coctelita del Diablo va a trabajar de la mano con Chamaria Pérez y el mundo, de la mano de Jimmy Marcano, para gracias. Impulsar estos nuevos talentos. Y es de verdad que, ¿cómo te explico? Para mí es una alegría de que me hayas tomado en cuenta, de que hayas tomado en cuenta esto, este talento que está siguiendo, continuando su carrera artística. Quiero hablarte de un personaje de aquí, de dos personajes. Voy a hablarte de uno, quiero hablar de dos personas. Aquí en Cantaura hay talento, sí lo hay, mucho, lo hay mucho talento. Hay unos niños que se llaman Ismael Pérez y Ricardo Rodríguez. Son mis pupilos, los niños en los cuales yo voy a ayudar a levantar ese, aquel niño que se quiera sumar, que de verdad que todavía no conozco. Pero bueno, aquí estoy, a través de esta entrevista les hago un llamado para que me ubiquen, me busquen. Aquí vamos a dejar, en la descripción del video todas toda tus redes y todo donde ubicar. Exactamente, eso lo vamos a seguir haciendo. Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez es un gran maestro, arpista excelente. Excelente ha sido el arpista que me ha proyectado desde pequeña, que me ha apoyado. Que sé que si yo molesto a Rubén, Rubén no va a decir que no, porque Rubén tiene un corazón dadivoso extremadamente bueno. Él tiene dos hijos. Sus hijos, uno ejecuta el arpa, instrumento, y el otro ejecuta el cuatro. Entonces yo voy a tratar de hacer ese enlace con ellos. ¿Para qué? Para hacer llegar a través de otra entrevista que Jimmy Marcano quiera. Entonces, estamos a la orden. Claro, perfecto, estamos para ayudarnos y para impulsarnos y proyectarnos y darnos publicidad entre ambos. Quiero que esos niños se presenten a través de una entrevista, de una reunión o como se llame. Para que vean que sí hay talento y que sí se puede seguir impulsando. Pero dime algo, yo quiero que seamos concretos en algo que es muy puntual. ¿Qué es lo que falta? Bueno, tenemos los talentos, tenemos la voluntad, tenemos la creatividad, estamos todas las personas que impulsamos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es ese secreto también guardado, que no nos ha permitido avanzar más? ¿Por qué? Porque yo veo muchas veces, Tripelita, yo veo muchas veces, y me pasa, de que el venezolano, el que está aquí afuera en el extranjero, se reinventa y resulta que saca lo mejor de sí. En Venezuela he tenido también otras entrevistas donde la gente está emprendiendo, está empezando a hacer cosas novedosas y es como tú dices, no está copiando nada, lo está haciendo desde su propia autoría, desde lo que le gusta hacer. Entonces, tú sumando todos estos esfuerzos, las plataformas digitales, la producción, el tema audiovisual, el talento, ¿qué es lo que nos hace falta para terminar de impulsar independientemente de las crisis, independientemente de lo que esté sucediendo? ¿Qué es lo que nos hace falta? Mira, nos hace falta más que todo voluntad y ganas para echarle piernas a estos proyectos. Eso es lo que hace falta, porque acabas de decir algo que es muy importante. ¿Por qué si te proyectas en otro país, si no te da pena vender chicles, vender caramelos en otro país, ¿por qué no hacerlo en el tuyo y seguir construyendo una Venezuela mejor? ¿Por qué no trabajar por tus sueños? ¿Por qué no seguir echándole ganas para que se den todas esas propuestas que tú tienes en tu vida, para que pueda fluir? Eso es lo que falta, las ganas, la motivación, y de personas también que se sumen al patrocinio, personas que tengan un corazón grandote, de esas manos que quieren dar para que nunca estén vacías. Eso, yo tengo un legado, Jimmy, y es que el que no sirve, el que no vive para servir, perdón, no sirve para vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer ahorita, seguir trabajando, tener las ganas de hacerlo. Aquí en Venezuela, aquí en tu país. Sí. Fíjate que el tema cultural tiene mucho que ver con el desarrollo de lo que es
todo lo que tenga que ver con el tema del joropo, del llano, de todo esto. Es tan así que en muchas oportunidades yo vi propuestas de baile. Monté una producción del Reinado de la Feria totalmente llanero, que fue el opening. Y de verdad, yo busqué talentos que estaban en Guantes de baile, en que había una academia de baile de joropo recio, Miento del Tigre, no recuerdo ahorita el nombre, y estaban otros de joropo de vals llanero. Y aquello era tan impresionante que uno dice, no, a mí de repente no me gusta mucho música, pero cuando tú ves todo aquel conjunto de cosas, aquel colorido, a ti se te eriza la piel, es impresionante todo esto. Entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que fortalecer, recuperar quizás por una parte, pero fortalecer. Eso es sumamente importante, y eso que yo siempre soy más productor y soy más chaucero que autor. Y me gusta mucho versionar, pero entonces ahí también hay que darle nuevamente. Yo pienso que sí, tú estás llamada y estás obligada, y los que podamos sumarnos a todo eso, a que eso se concrete de una manera permanente, que no sea que no sea un capricho, no por un rato, porque esto tiene que ser ya una pauta de vida, tiene que ser un estilo de lo que nosotros podamos darle a esos muchachos. Y ahí estás tú presente, y eso sumamente te lo celebro, te lo aplaudo, porque tiene que haber mucha gente como tú en este momento y en este medio. Entonces, muchas gracias. De verdad que sí. Fíjate que el tiempo se nos hace muy corto, parece mentira, se nos hace cortito. Pero entonces hay algo que yo quiero que tú me digas con respecto a lo siguiente. Lo hemos tocado quizás someramente, pero hay una juventud en el mundo, hay una juventud en Venezuela, pero hay una juventud en Cantabria, que yo la veo que le gusta todo lo artístico, le gusta soñar, sueña. Tú lo dijiste, tú a los 11 años te enfrentaste a un público por primera vez, y hay muchos niños que también, como los que mencionaste, quieren ser, cuando ven esta entrevista, yo quiero ser como la Turpialita, yo quiero que a mí me entreviste quizás el señor Guillermo, me entreviste otro, pero yo quiero ser como ella, yo quiero estar allí, como te lo dicen, quizás en una oportunidad lo escuchaste. ¿Qué tú le puedes decir a esa juventud, a todos esos talentos que siguen soñando y que independientemente de las adversidades no se puede dejar de soñar? ¿Qué le puedes decir tú desde esa humildad, desde esa mujer que se ha parado frente a todos estos retos? Mi consejo para todos ustedes, para toda esa juventud hermosa de Venezuela y el mundo, que no dejen de soñar. Soñar es gratis. Sigue impulsándote, sigue trabajando, persevera hasta el fin y nunca te canses. Nunca te canses porque siempre vas a ver los frutos. Dios da frutos a aquellos que de verdad trabajan. No te canses, soñar es gratis, síguelo haciendo. Ese es mi consejo para ti. Mírame, aquí estoy yo, bastante batallé, bastante he luchado y aquí estoy, tras de esta pantalla. Tanto que lo soñé, una entrevista como esta y mira, sí se puede. Sí, claro. Se puede, solamente hay que trabajar. Claro que sí. Bueno, no quisiera despedirme, bueno, pero ya es el momento. Pero obviamente te regalo estos últimos minutos para que cierres este capítulo. Yo me despido aquí y vas a cerrar este capítulo sin dejar de decirte que te deseo todos los éxitos del mundo. Me gusta la gente que es aguerrida, que está clara, que está consciente, que tiene aspiraciones y que también va a aportar y va a dejar un legado. Así como te lo dejaron a ti, estamos obligados también nosotros a dejarlo. Y siempre que eso haga de que las nuevas generaciones también sean triunfadoras. Aquí yo me despido. Te cedo a ti el momento para que te despidas, digas todas las cosas bonitas que te quedaron por dentro y nos veremos obviamente muy pronto.
Amigos de Venezuela y del mundo, de verdad que estoy contenta con esta entrevista tan maravillosa que acabo de tener con Jimmy Marcano. Mi corazón se regocija de tanta alegría. Te digo, por favor, que no dejes de soñar, sigue soñando. Y bueno, ubícame en mi página de Facebook, Roimelis Abreu, la Turcalita de Venezuela, Roimelis Abreu, la Turcalita del Llano, Instagram, arroba la Turcalita del Llano. Ubícame, aquí voy a estar para ayudarte, para apoyarte, para proyectarte y para cantarte. Ah, no, pero ya va, ahora nos íbamos y resulta que no, esta mujer no va a cantar, no puede ser. Ah, okay. No, ¿cómo es esto? Tienes que dedicarnos a algo. Y con ok, eso se vamos va. A dedicar un tema allí, rapidito, que dice así. Aquí está la turbialita tan criollita y sabanera, nacida en el pleno llano como la bestia cerrera, la que canta y emparranda en una fiesta llanera, con melodía y sentimiento yo les canto a mi manera. Soy nacida aquí en Cantaura, por eso es que soy veguera, y es mucha la que yo he puesto a brincar la talanquera. Yo no es que me crea cantando la única ni primera, pero dentro de las contiendas no me salgo de la barrera. ¡Bravo! Nos despedimos. Gracias, amor. Gracias.